sea, te fui a ver al 25 de mayo, estabas en el 25 de agosto. Fui el 25 de agosto, estabas en el 25 de septiembre. Fui el 25 de septiembre y me dijo, no, encontrá, anda al canal que lo vas a encontrar y acá estoy. Acá está. Venite conmigo hoy a Rocha. Hoy estoy el 25 de mayo. Venite conmigo. ¿Qué centro te levanté? Dale, vos que no tenés nada que hacer, Coco. Que estás todo el día en tu casa, mirando el techo. ¿Hoy? ¿Entradas agotadas ya? Entradas, faltan... vender como ponerle 400, pero después... O sea, quedan las últimas 400. El resto está agotado. Vos estás agotado, Irene. Qué lindo que estás. Jamás, estoy nuevito, de cero. Gracias por... Después te doy la tuya. Gracias por cuidarme el programa. Ay, ¿ah? Gracias. Sí. Después, la ya tú, sí, está. Cuca hacía mucho como para quedar ella sola. Yo la vi que estaba... No, siempre. Vos sos el piropo. Pero no sabés, Coco. Vos sos el piropo. El tiroteo permanente. No hice más porque ayer no lo hice porque vi que no daba mucho resultado. Tengo que cambiar de fuente. ¿Se va a enojar el nacionalizado fraventino hoy por hoy? Y va a venir, ¿eh? No, pero ella le da entrada también. Bueno, ese es el problema. No. Ella es bandida también, ¿eh? Ella es bandida también. La gente me dice, Cuca es bandida, ¿eh? Porque te dice juicio, pero... Ayer también me escuché con alguien que decía juicio. Qué disparate. Monte, dígame. Usted no es Google. Upa. Pero en usted encuentro todo lo que busco. Tira, ¿no? Tira, ¿cierto? Es bucona, ¿viste? Es bucona. Nana. Se me está dragoñando esta nena. No le saques la lengua al abuelito. Qué imagen más fea, Montelón. Qué fea, qué fea. Muy graciosa. ¿Qué? Yo tenía un amigo que le decía, no le saques la lengua al abuelito. Ay, por favor. Qué tremendo. Es muy bueno. Buen día, ¿eh? No... bueno, buen día para todos, Coco. Día, estás acá, Monte. Coco. Ah, sí, qué lindo que cuando tengas algún día libre así, diga, bueno, voy para ahí, voy para ahí. Sí, sí. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Voy a tomar mate otra vez? Vos, lo que sí, no te voy a perdonar y te lo voy a decir así, ayer lo dije acá, te estuve buscando ayer, no me atendiste. ¿Qué hice? Llenaste el canal de perro, Coco. Esto parece una veterinaria, cada vez que llegás está lleno de perro, empiezan a mordisquearte por todos lados. Le digo, vos, Coco. Es que, justamente... Terminé el curso de veterinario, por eso estoy atendiendo acá. No tengo otro lugar, no tengo más tiempo, entonces los atiendo acá. Atendí a todos los perritos acá. ¿Vieron los perritos que vienen para el programa? Bueno, siempre están acá en el patio con nosotros. Sí, se lo expliqué a la gente, porque la gente no sabe las internas. Claro. Lo que sucede por los pasillos de este canal, las cosas que suceden. Qué tremendo. ¿Cómo? ¿Del Olímpico para acá? ¿Quién? Ah, del Olímpico para acá. No, pensé que venía a visitarnos el plantel de Peñarol, pensé. Ay, no. Yo para quedar bien con Cuca. Andá, vos, Liverpool. A ver si nos ganan una vez. A ver si nos ganan. Ah. Precioso ambiente. Lindo ambiente de trabajo, ¿eh? Lindo ambiente de trabajo. A ver, nene, vos que sacás fotos, nene. Andá a tu casa a hacer los deberes, porque si no... Mirá que en serio. La maestra te va... Monte, hoy seguro hay mucho más público infantil que hay feriado, claro. Mucha gente está en su casa. ¡Qué lindo! ¡Hola, Pipo! Sí. Y para los niños todo, por eso hoy vamos a comenzar de una forma didáctica, no como siempre con alguna tontería, no, sino que hoy vamos a contarle a los chicos que hoy es 18 de julio y que es el día de la jura de la Constitución. Para que cuando vayan mañana a la escuela comenten con la maestra las cosas que les enseñó el tío Montelón. A ver, por ejemplo. El 18 de julio del 30, de 1830, se juró en el Cabildo de Montevideo la primera constitución de la provincia oriental. A partir de ese momento Uruguay se organizó como Estado soberano e independiente con régimen unitario, republicano y dividido en 9 departamentos. Chicos, 9 departamentos porque ahora son 19, ustedes saben, pero ahí... Vino una guerra con Brasil, ¿no? Y ahí le ganamos gran parte de Brasil. Y pasaron a ser 19 departamentos. ¡Qué disparate! Y ¿saben otro dato lindo? Gran parte de Brasil, dice. Bueno. Gran parte. Ponele el patio de una casa de Brasil, le ganamos. Hicimos los otros 10 departamentos. Y la Batalla de las Piedras que vino concomitantemente con el 25 de agosto, que es la panadería. ¿Qué es el teatro? Que es un teatro también, pero no, el 25 de mayo.
Y otra cosa muy linda que pueden compartir como dato curioso, ¿por qué se juró la Constitución un 18 de julio? ¿Por qué? Porque justo era feriado, para aprovechar que la gente ahí. Claro. Que... Bien, Monte, ¿cómo sabe, Monte? Comente con la maestra mañana. Y no le sacamos más territorio a Brasil por eso, porque se enteraron que era feriado y dijeron, no, vamos a descansar, chicos, vamos a descansar. Si no hubiéramos tenido, olvídate, 50 departamentos. Hasta Río no parábamos. Esa claro. No fue una guerra, como yo les dije. Se hizo en un partido de fútbol, ahí le ganamos. Claro. Ahí le ganamos. Maracaná. ¿Fue en el Maracaná? Fue antes. Y el Maracaná es nuestro, 120 años después. En el 50 le ganamos el estadio. Bueno, señores. Lo peor es que mañana va a ir a un chiquilín a decir eso. No repitan. Imagínate la maestra rezongándolo en penitencia, sin recreo, el gurí. Sí. Todo por repetirla. Es más, Artigas era brasileño. Oh, no. Artigao. Artigao. Y después se vino Artigas. Para acá. Artigas comía bauru. Artigas y chichi. Claro. Artigas era comía mucho bauru. Bueno, estaba en la frontera, estaba bien. El departamento de Artigas, claro. Algo estaba ahí contra Brasil. Claro. Tienes razón. Es que cuando fuimos avanzando, cuando éramos nueve departamentos, sí. Era brasilero. Después cuando los conquistamos, como conquistamos hasta Artigas, quedó uruguayo. Igual no hablé mucho de Artigas, que hay un relajo por ahí. ¿Qué le pasó a Artigas? ¡Ah, en Artigas! Hablando de relajo en Artigas. ¡Bien, Lucía! ¿Qué pasó? ¡Bien, Lucía! ¡Ah, no lo había entendido! ¡Me tenés podrido! Caram y Dos Santos renunciaron. ¡Me laburan hasta los feriados! ¿Unas horas extra? ¿Te das cuenta? Hoy ya está pasando las extras ahí en Artigas. ¡Me tenés podrido! Quedó otro encargado de las horas extras. Renunciaron al Partido Nacional, Caram y Dos Santos. Los dos. El intendente dijo que Caram dijo que tiene la frente en alto. No, si tienes la frente en alto, imagínate las horas extras, las tenés por las nubes, Caram. Y la diputada, que era la directora, que era la que se ponía las horas extras, dijo que todo lo que hizo fue para trabajar por su departamento. ¿Verdad? Eso es lindo, ¿ves? Eso es lindo. Con plata que no. Y ahora, la que renunció, ella, la que estoy diciendo. Puede, como Caram renunció a la intendencia para hacer campaña, puede ser la intendenta hoy, puede asumir hoy de intendenta. Porque ¡caramba! Muy bien, Cholo. Puede ser intendenta hoy, ¿me entendés? ¿Cuántos millones de dólares fueron en horas extras? No me acuerdo. Que se arregla con trabajo comunitario, ¿no? Sí, tiene que hacer 2 horas de trabajo comunitario. ¿Cómo la justicia, no? ¿Cómo? ¿Qué caras son las horas del trabajo comunitario acá? Que en 2 meses pagan todo. Intente robar 8 millones de dólares. Y todo lo que tiene que hacer para su departamento, quedándose con la plata de la gente, ¿no? Un departamento donde hay una pobreza impresionante. Bueno, eso no sé, no es tan fuerte, digo. Se dice, pero que obra. Se arregle con trabajo comunitario es increíble. Que ese sea el castigo, ¿entendés? Yo no puedo creer. ¿No? Es buenísimo, es buenísimo. Maravilloso. Ella puede asumir como intendenta hoy porque además renunció al Partido Nacional. El Partido Nacional no le puede decir nada, ¿no? Y ella no puede porque decir... es un cargo que lo votó la gente. Que lo votó la gente. Ahora, los blancos deben estar ahora haciéndole unos gualichos a la señora para que no asuma. ¿Qué? El herrerismo no pega una, le digo. Bueno, no, pero es que no paran. Lo que es lindo es que son parejitos, ¿viste? Que te van, ¿no? Siempre te dan un temita, ¿viste? No como esos otros que no te dan nada. A usted le rinde eso. A mí me sirve. A mí lo que no me sirve es Martinelli. Sigan, es por ahí. Dígale. Es por ahí. Es por ahí, carame. Es por ahí, carame. Bueno. Conmebol. ¿Qué pasó? ¿Qué sancionó? ¡Qué rico! ¿Sancionó a todo el mundo? ¡Ay, la Conmebol! La Conmebol abrió un expediente contra Marcelo Bielsa tras críticas a la organización de la Copa América. Estaba cantado. La Conmebol, que como dice ahí, viste que hay gente que le dice la Corrupgol. Chilaver. Hasta Chilaver nos apoyó. ¿Quién? ¿Lau? También. Y nos están respaldando los argentinos, el técnico argentino. Esa es la forma, ¿no? El técnico argentino salió toda a apoyar. Sí, claro. El presidente Lau, claro, de la Conmebol, pero no sé qué va a hacer, Alonso. Y bueno, que dé el paso al costado. ¿Qué dice? No sé, a mí me gusta Alonso, Yo soy aloncista dentro de la O. Soy la corriente aloncista. Qué difícil cuando pasan esas cosas, ¿no? ¿De qué lado estoy? Es bravo. ¿Y ahora qué hacemos, Alonso? Te quiero escuchar, ¿eh? Ahora cuando juegue Rampla el sábado te veo ahí, pregunto, ¿y tú vas a hacer? Bueno.
La Conmebol, bueno, lo hicieron contra por las declaraciones que hizo la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ya fue notificada al respecto, dijeron fuente de la institución. Vamos a ver qué hace. Y se comenta entre telones, los que estamos en el mundo del fútbol, que le van a dar la sanción más severa que le pueden dar a Marcelo Bielsa. ¿Cuál? ¿Cuál es la sanción? 10 días sin heladerita en los partidos. Hasta dijo la Conmebol. Y Marcelo Bielsa, desesperado, porque no sabría qué hacer, dijo que él lo cambia por 2 meses de cana, si claro. le sirve, porque sin heladerita... Claro. No, no, prefiero, dice, prefiero estar en cana que o trabajo comunitario de 2 horas. Con calambre. Claro. Ahora, claro. ¿Qué dijo Lugano de esto? Bueno, evidentemente, si no, para mí las sanciones tienen que ser para la Conmebol. Ahora, si no le dan sanciones, capaz que no, en algún viaje a Paraguay, no, le meto una patada en la boca. Bueno, dijo eso Bielsa, dice, prefiero estar en cana que sentarme en una silla, porque a él no le gusta la silla. Claro. Ya el juego del living de él son todas heladeritas, todo. Igual, bueno, le van a dar un coso y se sentará arriba de una cubetera. Qué tremendo, vamos a ver qué tremendo. Qué bueno, salud, salud por todas esas cosas que nosotros tenemos dentro. Porque vas a tomar agua de la descarga. Ahora. ¿El agua de la descarga? Voy a sacar todo el incosto que vos tenés. Como tiembla los patos. Oh, tiembla los patitos. Con esta grapita no me ha servido. No, qué grapa, no. Qué grapita. Bueno, señor, hoy me voy a rachar, se lo digo. Bueno. ¿Ayer que tenía la bolsa? Hoy tengo. ¿Era hoy? Pero ayer no dijo que era. No, no, hoy. Hoy es feriado, vamos todos para el teatro. ¿Cómo vamos a hacer un feriado? El teatro, a reírlo, a llorar de risa los invito. Claro. Voy a estar el 27 en la sala experimental Malvin también, chicos. Bueno, detuvieron en Madrid a la devolver la bolsa. Este Nico, están todas, ¿eh? Qué disparate. ¿Qué le pasó a Rodri? ¿No está Rodri? ¿Qué? Los dueños de los feriados no. Era visto, ¿eh? Era visto. El único dueño que labura un feriado es usted, Monte. La verdad. Y nosotros, los que estamos acá, los que le estamos. No, dueño, dueño. El hombro usted, al usted es dueño. Usted es dueño. Usted tiene dueño de pero yo vengo por darle el ejemplo a ustedes. Pero ustedes son el ejemplo, no yo. Porque yo, de última, yo estoy ganando. Ustedes ganan lo mismo. Dale, vamos. Un día licencia ahí, bueno, detuvieron en Madrid a la esposa de Sebastián Marcet. ¡Opa! ¿Se entregó? ¿Eh? ¿Se entregó? ¿Se entregó? Sí. No, oh, qué lástima, se entregó. El abogado dijo que estaba cansado de correr por un delito que no cometió y se entregó. ¿Qué? En serio, le estaba comentando a Guille que... la esposa del narco uruguayo Sebastián Marcet, Yanina Troche. Mirá, teníamos un compañero Troche acá. ¿Será la prima? Ahora acá el gordo Troche me muero. No, no. Bueno... según se pudo confirmar, papá viajaba con documentación auténtica. Viajaba con la auténtica. Viajaba con los fatales y la KGB. Con documentación de ella, sin esconder nada. Y fue detenida a requerimiento de la justicia paraguaya. Para que te detenga la justicia paraguaya, que sabes lo que... No, la detuvieron en España, pero estaba requerida por Paraguay. Por la justicia paraguaya. Claro. Y es como dice Lu, es muy raro que se vayan... Que vaya a un aeropuerto con su... Venía de Dubái, ¿no? O sea, quiso que la detuvieran. Claro, buscó eso. Y lo dijo el abogado de ellos, dijo que se quería entregar en realidad y que fue como... vieron que la detuvieron en Barajas, en el aeropuerto de Barajas. Entonces, en Madrid. Y dijo el abogado que se quería entregar y por eso jugó la carta de viajar a España. Ah. Eso explica que la detuvieron en Barajas. Ah. Porque ya había decidido irse al mazo. Claro. Para mí estuvo mal repartida también la jugada. Parece que lo más complicado de la situación fue cuando le revisaron las valijas, que fue un momento tenso. ¿Sí? Imagínense, la señora de Marcé abre la valija. No, Nico, qué bolsa. ¿No sabes lo que fue cuando le encontraron el paquete de Ticholo? Que traía 4 jeren y ahí se armó el río cuando tenía 4 sábanas enroscadas en la... Qué tremendo. Bueno, ¿cómo será esta jugada, Lu? Yo creo que está todo arreglado ya. ¿Habrá entregaré? No, para mí hay algún acuerdo en la justicia, o sea, hay alguna movida con la justicia paraguaya que va a hacer que va a terminar libre. Ah, ¿va a terminar libre? Para mí sí, para mí Marcet. Sí, no se entrega. Ella, no, Marcet no sabe ni dónde está. Está bien, y ahora se separa la señora, pobre. Y porque... bueno, gajes del oficio. Volviendo a la baraja, ¿habrá truco en esto?
No creo, o sea, o una persona... una bajo la manga. Una persona y seguimos, ¿eh? Una persona que se mueve por el mundo, ya vemos, por donde quiere, con pasaporte falso y demás, o sea, si se entrega, es, yo entiendo de que tiene algún tipo de seguridad de que... Más acá. Algún trato, decís vos. Algún trato, algún acuerdo o además, mucha no gente tiene, comprada. No. Ella no tiene causa, ¿no? No acá en sí, Uruguay. Sí, por, no, ¿sí en Uruguay tiene? No, pero sí en Paraguay. ¿Ah, sí? En Paraguay tiene unas cuantas causas que puede incluso llegar hasta 22 años de cárcel. Upa. Y si la agarra la Conmebol, le da un rato más. ¿Y si va con el la camiseta tema, uruguaya? El tema es que todas esas cosas hay que probarlas. Claro, claro, sí, sí. A mí me gusta probar todo, ¿eh? ¿Ah, sí? Que sea gratis. Señores. Ay, mujer. ¿Qué ¿Cómo que buen tema? ¿Qué es lo que dice? Que yo soy un venado. Mira, tengo los dos pollitos, mira, los dos con Micheli. Ay, mujer. Es canción de cumpleaños de 15 de 3 de la mañana. Totalmente. Bueno, un estudio, Booker. Este es un estudio que hice en Argentina, pero Uruguay es muy parecido. Somos muy parecidos. Y este estudio busca relaciones entre partidos de fútbol de la selección e infidelidad. ¿Eh? ¿Cómo, cómo? No entendí. Buscan relaciones entre... ¿Qué coincidencia hay entre partidos de la selección cuando juega la selección y la infidelidad? Ah, ¿la gente es infiel cuando juega la selección aprovechando que dice que va a ver a Uruguay o a Argentina? Exactamente. Ah, mira, pero ya no saben qué trata. Según un reciente... No sé cómo sabe tanto Lu, vos sabés por qué... No, estoy tratando de entender con usted. Estás razonando junto con la gente, junto con... Me parece una bombada el que hace eso. ¿Por? Y se pierde el partido. ¡Ay, se pierde! ¡Qué tarado! Es un tarado, ¿vale? Por eso es que son ellos. Pero te vas a perder el partido para andar ahí transpirando y haciendo esfuerzo. Claro. Todo sacándote la ropa. No vale la pena. Cata, sí... ¿Qué decía Cata? Cata dice que es al revés. Para mí que es al revés, que los maridos se van todos a ver el partido y las chicas... ¡Ay, mirá vos! Mirá cómo sabés vos también. No, eso estoy suponiendo yo. No, si vos sabés que creo que sí. Puede ser, sí. Sí, sí, pues nosotros nos quedamos como... Sí. Idiotizados. Nosotros puede pasar con eso. ¿Pero qué dice el estudio? Pero incluso no tenés por qué irte de tu casa. Nosotros quedamos tan abombados con la tele que en el resto de la casa puede pasar. No tenés ni que gastar plata por ahí. Es malo, saludás todo, le ofrecés picada. Claro. Y ni te das cuenta. Mira, no, te presento, me engaño. Capaz que te dice... vino mamá. Pasá, mamá. Voy, ¿por dónde es? Está ronca la vieja, ¿eh? Sí, ma. Cuídese del frío, doña. Dios mío. Estudio busca relaciones entre partidos de la selección e infidelidad. Según un reciente informe de la plataforma de encuentros Gliden, que para mí es una fábrica de pintura, claro. El 40% de los argentinos podría aprovechar partidos de la selección para tener un encuentro fuera de la pareja. Durante el Mundial de Qatar 2022, el 70% consideró que el evento era propicio para la infidelidad. Ah, sí, sí, está bueno, está bueno. Porque, claro. Las excusas más recurrentes son reuniones de trabajo y ver el partido con amigos. Ah. Perdón, ¿cómo es tu nombre? ¿Número de funcionario? Mira que yo tengo el teléfono acá, pibe. ¡Qué fuerte! ¿Viste lo que dijo? Cuando yo me voy de gira, yo voy a alegrar al país. Pero ni siquiera voy por una cuestión de dinero. ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! Lo que pasa en casa. ¡Marta! ¡Marta! Sí, Marta me viene mandando mensajes, me manda fotos con el desavisé. Están todos programados los mensajes. Me mata vos, antes de salir al escenario, me manda fotos con el desavisé, me hace así. Marta. Ah. Pues no sé qué pasa, porque del otro lado de la foto yo no veo. Pero no se da cuenta que es la misma foto cada vez que viaja. El tema es el que saca la foto. ¿Quién saca la foto? Ay, ¿quién le sacó la foto? Tenés razón. Porque no es él. Bueno, estudio... voy a leer todo de nuevo, Kiko. Por si no le quedó claro. 70%, horrible. Bueno, la excusa, me voy a ver el partido con mis amigos, es la que más funciona. Me voy a ver el partido con mis amigos. Sí, ¿quién juega hoy? Ecuador-Noruega, ponele. Tenés que decir un partido que se juegue, además. No. Copa América, Ecuador-Noruega. ¿Eh? No, en un mundial.
Después llegás a tu casa y si sos infiel, viste a ver el partido con tus amigos, entre comillas, ¿me entendés? Y llegás y claro, ¿cómo salió el partido? Y ahí te pensás, yo. Y mínimo googleá bombado. No, pero ahí cuando no sabes si yo dos, claro. tres a dos. Claro. Pero si sos infiel, lo que te conviene son unos consejos que me acaba de dar. Que me acabaste de dar tú, que por los consejos de infidelidad. Muy infiel, no voy a decir nombres, pero viste que tiene un coche casi. Hacé una cosa, tenés que ver antes de llegar el resumen, por lo menos, de esos minutos que hacen en las redes. Que te hacen todo el resumen, ganó cosas, por lo menos, por si sale el tema, uno sabe cómo la sacó el arquero Noruega. Y se ya mira el informativo y está el golero. Entonces ahí tenés que avivarte, ¿no? Y si vas a un hotel de rotatividad, ¿qué? Y ahí pones el partido y lo mirás de costado y, bueno, más o menos la vas llevando. ¿Entendés? Lo que está diciendo. Lo que no tenés que hacer, tenés que estar muy concentrado, ¿está? Que no te pase lo que le pasó a un amigo mío que llegó a la casa cola de paja, imagínate, nervioso, ¿no? Y la mujer le preguntó, ¿cómo estuvo el partido? Y él le contestó, ¿qué telo? Pasan cosas, señores. Bueno, les cuento. Agarro el mate y el termo de Gonza y ahora mismo ya me estoy yendo para Rocha porque hoy es como se Rocha en el teatro de la Central Picantel. ¡Vamos, Rocha, vamos! Yo me voy temprano porque me gusta tomar mate por la ciudad, ir a la plaza, saludar a la gente, y ir a decirle a la gente en la plaza, vos, andá para el teatro, vos, falta vender 4 entradas, dale que va. Felicidades para todos y hoy lloramos de risa.